Chicos, va, vale. A ver. Voy a buscar. Sí, anda. Estaba preparado. Martín, disculpame que te moleste. Yo sé que sos famoso, pero te estaba molestando. Me quedé con el abrazo. No podemos abrazarnos. No, no, por pandemia. Un gusto. Ay, bienvenido a Mendoza. Ahí está. Ay. Mira, mira, mira. ¡Mira! ¡Anda, Adriana! ¡Adriana! ¡Anda! ¡Ay, chico! ¡Hola, Adriana! ¡Soy la guía! La que acomodan en teatro. Para que voy a hacerla, no sé si es prolijo esto. Es prolijo, si vos lo haces, es prolijo. Sí, de una. Ahí está. Se echó de un zafiro. Es que no es alcohol en gel eso. Madre. No es alcohol en gel. Ah, son perfumes. Dame un trapo entonces. No, yo me quería poner eso. Yo te pongo, tranquilo. El dueño de zafiro está, boludo, muy contento con este momento. Olor a tutti frutti, creo. Tutti frutti, me parece ser la puta madre. Pará, quiero aclarar algo a la gente de Mendoza. Yo me acabo de cruzar con alguien. Sí. No, pero pará. Ah, bien. Pará, porque hay cosas que vos no sabés. Sí, yo sé, porque yo estaba. Uy, uy, uy. Se emocionó. Yo estaba. ¿Qué? Te veo. Yo tuve una relación fuerte. La pandemia nos separó y hubo una estafa grande, no solo amorosa, sino inmobiliaria. Yo, si me traen a ciertas personas, yo. La culpa. Yo voy a retirarme, pero lo digo de verdad. ¿De mi amigo? Es muy amigo mío. Tengan cuidado con lo que van a hacer. Hay que cuidar a los invitados. Una estafa sentimental. Ah, no, qué fuerte. Que después de esa entrevista que te hizo hace muchos años atrás, nunca más, o tuvieron contacto y nosotros algo que no sabemos y que tenemos que saber. Porque se le ve el piecito pero, ahí a mi amigo. Pero para que lo charlen no ellos, me parece que es el momento para... Está ahí el piecito, mi amigo, entre, mirá. Por vos favor, sí, no está bien. El implicado, gente, a invitado. Vos sí lo veo emocionado. Ahí está. Cosas que no se pueden perdonar. Lo que yo vi cuando entré. Ay, no. Perdón este momento de mierda. No, tranqui, chicos, está bien. Pasan estas cosas. Mierda, sí, se tenía que dar este momento. No. Por Dios. Yo creo que nos merecía. No. Pará, tiró todo. Uy, uy, pará, se enojó. Pero te ¿qué trae? Martín. Un canasto con paleta de pádel. Tengo cosas que seguramente no van a significar nada. Seguramente. Si no te va, disparo. Ay, no sé qué hacer, me siento que estoy acá en el medio y me estoy corriendo. Trae, a ver qué traes. A ver qué traes. ¿Querés que le cuente a la gente lo que hiciste? No quiero que cuentes nada, son cosas nuestras. Eran varios. Yo estaba confundido. ¿Vos sabés lo que es vivir en Rivadavia, la reducción? Estaba solo. Había jirafas. Había gente vestida de payasos. Había un político. ¿Qué pasó? Vení. Toma, Johnny, vení. Te vamos acá a hacer como una especie de terapia. No era lo pactado, ¿eh? No era lo pactado. No sé. Yo estaba hablando de algo. A ver, contame, Johnny, que veas en este canasto. A ver, amigo. ¿Puedo ir sacando paletas de pádel? O sea, él siempre me dijo que me iba a enseñar a jugar porque... Como él está acostumbrado al polvo y yo no tanto. Yo uso estas superficies, digo, bueno, enséñame con algo más fácil. Y bueno. A ver. Ay, trajo su. Trajo pelotita. Y si no, inflame un globo. A ver, ¿y eso? Traje lo que nos representa a los argentinos y mendocinos. ¿Algún color en particular? Para poder caldearte el horno y hacerte un. ¡Traje mazapán! Estás olvidando la letra, ¿no? Chico, ¿esto está chequeado? Vino. ¿Qué sé? ¿Qué mierda es esto? Pero dame ese. Este lo hago yo de verdad. Metió chico. Mirá que Mendoza, ahí vino. La mami. Esto es una falta de respeto. Descorchalo. No, es muy rico. A ver, ¿qué más? A ver. Nah, te traje cosas de la huerta, papa. Yo le hago el pasamanos ahí de los regalos. El tacto. Chico, me trajo una papa. Que te traje esto, no lo. Bueno, abrilo y sentile el olor y decime qué comida es. Son nuestra comida preferida donde nos conocimos. ¡Ay! ¡Emociona! Cuando me
cuando me invitó ¿es por esto? Primera vez a su casa, me hizo eso con pastel de papa. Es la sobra del pastel de papa que vos, o sea, lo revolvés todo y haces croqueta de pastel de papa. Qué rico. Es riquísimo. Sí. Y te lo quería traer también. Te extrañé. Ay, no, eso no cuentes. No cuentes. Con esto jugamos un montón. Sí. Y cuando me pusieron la segunda AstraZeneca, la tuve pegada 2 meses. ¿Qué más hay? Espera, guantes, una maceta, un plato de una cebolla. La cebolla. Muy fuerte. También te traje algo por si querés participar y firmar. ¿Qué mierda es esto? A ver qué dicen. Señores y señoras gobernantes, pedimos a los gobernantes de este bendito país lo siguiente: liberar los baños de las estaciones de servicio. Hay necesidades urgentes para que nos hagan pedir las llaves en un momento límite y delicado. Me parece digno el reclamo. ¡Basta de baños enllavados en estación de servicio! ¡Sí, claro! Sin llaves en estaciones de servicio. Abramos las puertas a nuestras urgencias líquidas y sólidas. Evitemos desgracias. Bien, y esto lo pide la Asociación de Personas con Cistitis y la Asociación de Personas con Churretera. Ya han firmado varios. Marcelo Gallardo firmó, fíjate. Sí, Gallardo. El muñeco, Luciano Pereira también. Sí. La Lipósito, la monja Sor Ete también. Verónica Ojeda y el Cholo Simeone. Sí. Bueno, tiene que tener la firma de Martín Bossi. Sí, yo voy a firmar. ¿Hay alguna lapicera para que firme acá? ¿Estás de acuerdo con este reclamo? Sí, totalmente. Por favor, totalmente. De acuerdo. Bien. ¿Era la firma que te faltaba tener para presentarlo? Sí. Me muero. La verdad que igual no es un momento simpático para mí. La verdad que no sé la gente de la producción. Sos vos la productora que me comprometiste, que te conozco hace mucho. Y no estaba pactado esto. Era un momento lindo, pensé que me iba a hacer un homenaje. Ay. La gente de Suecia que tanto me quiere. ¿Querés que me vaya? ¿Por qué pasó? ¿Por qué hay tanto enojo, Martín? Atención. ¿Querés que lo cuentes? Sí. ¡No quiero que lo cuentes! ¡A ver, hello! ¡Yo te entiendo! ¡Puedes estar enojado! ¡Yo me la mandé! ¡Sí! ¡Soy bipolar! No, no sos bipolar. Eso es otra cosa. Bipolar sos. Pero no sos mono. Teníamos una relación monogámica. Teníamos una relación monogámica. ¿Para hubo terceros en No, historia? Eran un montón. Eran más. No te pegues. Se estaba autolegando. No. Estaba vestido de Barney. El intendente de Rivadavia vestido de Barney. Sí. No quiero. ¿Era tu disfraz? ¿Eh? ¿Era tu disfraz? El intendente de Rivadavia vestido de Barney corriendo en patines. ¡Qué fuerte! ¿Cómo se llama el intendente de Rivadavia? Averigüémelo. Ronco y hablas de él. Y estaba Jorgito Moliniers vestido de dama antigua rengueando. Ay, no, ¿vos organizaste esa fiesta? No. Fue sorpresa, alguien me la preparó para ponérmelo en contra a Tincho. Claro, fue un complot. Claro, el tema que lo voy a decir, esto es peor. Fue del año pasado, donde no se pueden hacer reuniones. ¡Clandestina! Claro, le pegaste una clande en Rivadavia. Igual recordemos, no es un delito, es un error. Por las dudas. No, es un delito, es un error. Se aplaude. Bueno, escúchame, Donny, vos has comprado entrada para ir a verlo, lo vas a ir a ver este fin de semana al Comedy Tour. Sí, primera el fila. Domingo. Me tocó Pullman. Okay. Un poco le agarré con Pullman. No importa. ¿Vos podés hacer algo para acercarme yo un poco? Yo ya pedí que te retiren la fuerza de seguridad. Todo mal. No quiero que estén mi espectáculo. Yo quiero que te lea algo de lo que está acá, por favor. ¿Puede ser? Porque esa carpetita trae recuerdos. Vos tenés los ojos muy colorados. ¿Vos estás durmiendo? No, de verdad te lo digo. Estás desmejorado. A la barba creció. Hay más peso. Eso sí, indiscutiblemente. Bueno, no es momento de echarle en cara bueno, a todo. Hace mucho que no lo a veo. Ver, no es momento. Sí, hace 6 kilos, ¿y? A ver, ¿qué tenés anotado? A ver, yo quiero que le leas eso, pollito. Si la lencería fuese comestible, ¿qué sabor elegirías? ¿Tengo múltiples choices o tenés que elegir la voz? Ok. ¿Vamos con las opciones? Con ¿te las parece? Opciones, dale. Sí. Selva negra. ¿Mojito o pollo a la portuguesa? Ay, ¿por qué? Estas opciones. No, elijo, ¿yo puedo elegir? Sí. Crème brûlée. Quisiera saber, porque en Rivadavia no tenemos ni idea, ¿qué es una fábrica? ¿Qué es Forlán? No sé qué es crème brûlée. Sinceramente, crème brûlée. Es un postre. Es un postre. Googlealo. Un postre francés, muy sensual y seductor. Te ves desnudo frente al espejo. ¿Qué ves?
un huracán que arrasa, un terremoto que vibra, países llenos de accidentes, curvas y barrancos, o una selva con llovizna molesta pero no monja. La última opción. Llovizna molesta pero no moja. Sí. Sobre todo a los 46. Soy testigo. ¡Ay! ¡Ay, Dios! Dale, una más. Para salvar al mundo tienes que hacer un esfuerzo. Cantar a dúo con Nicole Neumann 35 temas en Cosquín. O hacerle masaje prostático al carpincho de Nordelta. Hacerle masaje a varios carpinchos. Lo de Nicole no. Lo de Nicole no. Ah, bueno. ¿Me puedes perdonar? Chicos, terminen bien, ¿eh? Claro, silencio. Está haciendo un esfuerzo por no, no puede quedar así. Por favor, te lo pido desde lo más pero, posible. Pero háganlo ahí, por favor. Puede ser. Dicen que la distancia al medio, cara a cara. Sí, sí. Pero no concibo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de mi corazón. Quisiste encargarte de mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos. Te cambio de lugar si quieres. No, no te arrodilles. De la primera noche que te amé, hoy mi playa se viste de amargura, porque mi barca tiene que partir. Fuera, ya está. ¡Ay, no! ¿Qué fue? No, así no. Se va así. No. Bueno, ya está. Ay, perdón, esto no había chance que lo perdones. Estoy con Peter Lanzani, Gil. Tomá pa' vos.